Amigos, muy buenas tardes, amigos de Béisbol Caliente. Estamos en el resumen y análisis del juego del campeonato de la Serie del Caribe Hermosillo 2013. Y bueno, como todo mundo se esperaba, los dos mejores equipos llegaron a la final, aunque para muchos no fue muy parejo el nuevo sistema. Es que el béisbol es así, la pelota es redonda y el béisbol da al que tiene que dar y quita al que tiene que quitar. Y la verdad, los dominicanos, sobre todo la afición dominicana, cree que es injusto el nuevo sistema, ya que el equipo de República Dominicana llegó con 5 triunfos y una derrota al juego de la serie final o al juego final por el campeonato. ¿Y cómo es posible que un equipo que ganó 5 y perdió solamente 1 se esté disputando el trofeo con un equipo que quedó con 3 triunfos y 3 derrotas? Pero así era el sistema que se mejoró o que se implantó desde mucho antes de que empezara la Serie del Caribe, y como fue Dominicana, pudo haber sido Puerto Rico, México o Venezuela los que hubieran llegado a esa situación. Incluso se habló de que probablemente se pudiera ver que un equipo que terminara con 6 triunfos y 0 derrotas fueran al juego decisivo contra un equipo que quedara con 3-3. Entonces, en realidad, ya estaba la gente o los aficionados sobre aviso. No hay nada nuevo ni nada que se haya preparado dentro del camino. En esta ocasión el suertudo fue México, porque bueno, con 3 triunfos y 3 derrotas llegó al juego de campeonato y sufrieron, vaya que sufrieron, porque en las dos primeras ocasiones que se enfrentaron al equipo de República Dominicana, el equipo de Dominicana lo venció no tan fácilmente, también le luchó, tan así que en el juego número 2 el equipo de República Dominicana tuvo que luchar 11 entradas para vencer al equipo mexicano. Y también en el primer juego no la vio tan facilita contra México. En otras palabras, enhorabuena para el béisbol mexicano, que hace muchos años que dejó ser el patito feo de la Serie del Caribe y hoy por hoy es uno de los contrincantes a vencer. Tan así que es la segunda vez que consigue la corona en tierra mexicana, en su propio país, y también es la séptima ocasión que lo logra, dejando atrás al equipo de Venezuela y al equipo de Cuba. En el sentido, bueno, el equipo de Cuba creo que sí consiguió 7 campeonatos. México estaba empatado con Venezuela en 6 campeonatos y Panamá abajo con solamente 1, mientras que el equipo de República Dominicana buscaba su campeonato número 20 en la historia de las Series del Caribe. Mientras tanto, amigos aficionados, algo que quiero hacer antes de empezar con la historia o la reseña del juego, quiero agradecer la colaboración de Elvis Cepeda, aquí atrás del micrófono, en los controles, a mi amigo Reinaldo Nava también, allá en la oficina, nuestro director creativo de la página penascohoy.com, a Héctor Hernández allá en WhatsApp, el titular de la página puracura.com, a mi amigo Ricardo Chávez, que también mi tocayo está acá en las oficinas redactando algunas notas para la radio local de aquí de Puerto Peñasco, y un servidor, Ricardo Luna, le da las gracias por seguir nuestro programa de Béisbol Caliente. Mientras tanto, yo les decía a mis amigos, a Reinaldo y a Elbe, les decía que el béisbol es justo, el béisbol es justicia. ¿Recuerdan ustedes en la serie final de Obregón contra Mexicali cuando los directivos nombraron al jugador más valioso de la serie final? Pues bien, los premios recayeron en el Chicote Ayala, que la verdad sí se lo merecía, y en el Chapis Valencia, Carlos el Chapis Valencia, que también se lo merecía, ¿por qué no? Todos los jugadores fueron importantes y todos los jugadores aportaron su granito de arena. Si vemos esto también, Bárbaro Cañizares también lo hizo de una manera espectacular. Pero hubo alguien que la verdad para mí y para bastantes en la prensa merecía mucho más que incluso que Carlos el Chapis Valencia el premio de jugador más valioso de la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico. Y me refiero al jardinero izquierdo de los Yaquis de Obregón, Douglas Clark. Douglas Clark hizo todo el playoff, un temporadón, post-temporadón tremendo, amigos aficionados, de tal manera que brilló con luz propia. Y la verdad, ahí hubieran quitado a Chapis Valencia del premio o hubieran hecho 3 jugadores más valiosos, lo que sea de cada quien, porque Douglas Clark, amigos aficionados, hizo mucho más.
con el tolete, fildeando, bateando, corriendo, que Carlos Valencia. Mis respetos para Carlos Valencia, me quito el sombrero, lo reconozco como un gran pelotero, amigos aficionados, pero Douglas Clark se coció aparte. Tan así que el béisbol es justicia y el día de anoche, el día de hoy en la madrugada, se puede decir porque el juego terminó a las 2:30 de la mañana, casi 3 de la mañana de hora de Hermosillo, Douglas Clark decidió el juego del Campeonato de México con un largo cuadrangular por el jardín derecho y se vistió la toga de héroe en la cima del éxtasis colectivo para orgullo de la casa. Los Yaquis de Ciudad Obregón se alzaron como los campeones de la Serie del Caribe Hermosillo 2013 al vencer 4-3 a los Leones del Escogido de Dominicana. En trepidante choque de pelota que se alargó por 18 entradas, empatando el récord que el otro día en el programa de Béisbol Caliente, se acuerdan que estábamos nombrando algunos juegos de extra innings de 13, 14, 15 y uno de 18 entradas. Pues bien, este juego duró 18 entradas, 7:30, amigos aficionados, de juego. Así es que, y la gente ahí, sin moverse de sus asientos absolutamente. Todavía siguió la ceremonia de premiación para los trofeos al equipo campeón y subcampeón y el jugador más valioso de este juego. En este caso, el premio recayó en el ya mencionado, como les decía, Douglas Clark. Digno colofón para un evento deportivo histórico, el béisbol mexicano nuevamente se puso de fiesta y se viste de gala. Cuadrangular de Douglas Clark cimbró a quienes cerca de las 3 de la mañana del viernes festejaron en grande el logro del cuadro local. Juego en el cual hubo gloria al vencedor, tanto como honra al vencido, dos equipos que se entregaron sobre el terreno de juego para darle gusto a los miles de aficionados que abarrotaron el Estadio Sonora para ser testigos de la historia. Esta fue la 7ª ocasión en que México logra un campeonato en Series del Caribe y segundo para los Yaquis, quienes se agregan a los Tomateros de Culiacán como los equipos mexicanos que han logrado repetir como monarcas de la Serie del Caribe. Además, fue la 2ª ocasión en que un equipo mexicano logra coronarse actuando de anfitrión, emulando a los Venados de Mazatlán en aquel 2005. Un desenlace que llegó más de 7 horas en que inició el cotejo sentenciado por el bombazo de Clark en la parte alta de la entrada 18 ante el pitcher derrotado de Dominicana. En el desarrollo del juego, el solitario daño que hizo el cuadro dominicano a Rodrigo López llegó en la tercera entrada, en donde la afición de casa cayó en silencio abrumador cuando Abraham Almonte abrió la tanda con doblete al central y con un out logró estacionarse en antesala aprovechando el mal revire de Rodrigo López. O sea que Rodrigo López lo puso a tiro de hit cuando lo quiso sorprender y la pelota siguió su rumbo hacia el jardín central, tirando mal a la intermedia, y de esta manera el dominicano avanzó a tercera base a solamente 90 pies de la registradora. Con el cuadro cerrado, José Ramírez sacó un rodado lento que caminó hacia los rumbos del segunda base Oscar Robles, quien tuvo que sacar el out en la inicial, y con ello Almonte pudo timbrar la de la quiniela. Rodrigo ajustó y se entregó a la causa. Con esto el juego se ponía una carrera por cero y el silencio total sepulcral en el Estadio Sonora. Latente el estallido en el Sonora se convirtió en volcán en erupción en la parte alta del quinto rollo cuando los Yaquis se quitaron el dominio del derecho Ángel Castro, quien les había impuesto en las primeras 4 tandas un dominio casi absoluto. Bárbaro Cañizares abrió con tremendo doblete por toda la línea de cal de la tercera base y se colocó en tercera con sacrificio de Karim García. Y luego, tras pasaporte para Oscar Robles, Agustín Murillo sacó rodado fuerte a la tercera base que no pudo manejar Luis Jiménez, permitiendo con ello que Cañizares timbrara la carrera del empate. Luego de 2 outs, José Félix sacó línea al prado del jardín derecho que Jordani Valdespín jugó mal, la pelota se le escapó del guante y con ello Robles hizo la gran carrera al plato y mandar adelante el cuadro mexicano 2-1, y así se fue el juego, amigos aficionados, porque Rodrigo entregó 7 valientes entradas y 2/3 de la octava de 6 hits, una carrera sucia, 2 bases y 2 ponches, obra tejida con 97 lanzamientos para final e inmerecidamente salir sin decisión. Así es que salió en la octava luego de que, tras colgar 2 outs, Valdespín le conectó sencillo al derecho, forzando la entrada de José Cobos, quien se encargó de sellar el cero, dominando a Hanley Ramírez con elevado al derecho. Pero, oh Dios mío, el acabose, amigos aficionados. Ángel Castro, por su parte, ofreció gran labor de 7 entradas y 2/3 también,
para apenas par de imparables, 2 carreras, 3 bases y 7 ponches, quedando también fuera de la decisión. Los Yankees tuvieron las bases llenas con 2 outs en la parte alta de la novena entrada, pero Fernando Rony despachó en un solo lanzamiento a Murillo con rola por las paradas cortas. Así es que llegó la parte baja de la novena entrada y ¡oh, Dios mío! ¡El acabose! Drama, tensión, nerviosismo al máximo. Luis Ignacio, el Chicote Ayala, la máxima carta de los Yaquis de Obregón en juegos de taponeo. El primer bateador, Ricardo Nanita. ¡Ay, Nanita! ¡Otra vez Ricardo bateando! Y amigos aficionados, con 2 strikes en contra, logró hacer surgir el coro de desaliento de la multitud al conectar largo, pero largo cuadrangular por todo el jardín derecho y empatar sensacionalmente el juego a 2 carreras a 2. Amigos aficionados, un batazo que caía como baldazo de agua fría en las espaldas de los más de 16 mil aficionados ahí en el Estadio Sonora. Pero tras el batazo de Ricardo Nanita, amigos aficionados, se liaron en un juego de extra innings y fue en la entrada número 14 también cuando Karim García hizo acto de presencia y también la puso como chícharo por todo el jardín central derecho para, amigos aficionados, un cuadrangular que daba la ventaja 3 carreras por 2. Y tras el batazo de Karim, los 3 últimos outs del juego y de la serie a cargo del ganador Edgar González, sufriendo en serio. Bueno, no fue el ganador Edgar González. Yo no sé por qué la nota dice aquí que él ganó el juego. El que ganó el juego fue Carrillo, ¿sí? Así es. Marcos Carrillo fue el ganador, pero ahorita les vamos a dar los tejes y manejes del picheo de este juego. Sufriendo en serio, sacando el último out cuando Dominicana tenía corredores en las esquinas. Corrió largo el drama. México se colocó a 3 outs del triunfo gracias al home run de Karim García, les decíamos, ante el conocido de la afición cachanilla, Jailén Peguero, en la parte alta de la entrada número 14. Pero el gozo se vino al pozo en el cierre de ese mismo capítulo cuando inició Dominicana, que no se rindió en ningún momento y lograron el épico empate ante Edgar González, merced a valioso imparable productor de Miguel Tejada, quien impulsó desde segunda Valdespín. Y por fin, amigos aficionados, así se fue el juego ante una afición que estaba allá, no se movió de los asientos. La afición, amigos aficionados, hasta el último out, las 18 entradas, ahí estuvo presente la gente apoyando a su equipo y esperando el despertar de un triunfo que la verdad la necesitaban a sangre y fuego, como quien dice. Y bien, vámonos a darles a conocer la actuación de los jugadores de ambos equipos en el bateo. Por ejemplo, el equipo de México con Chris Robertson y Alfredo Amézaga y Douglas Clark, los 3 primeros bateadores, amigos aficionados, del orden al bat, se endilgaron entre pecho y espalda 12 ponches, un equipo de México que vio saborear y diabético por las emociones, diabético por los ponches, porque se endilgaron entre pecho y espalda 22 ponches, fíjate Reinaldo, 22 ponches a los bateadores mexicanos, entre los cuales los 4 primeros bateadores del orden al bat se endilgaron 15 ponches de los 22, los 4 que son la espina dorsal, se supone que son los que se deben de poner en base para que vengan los demás a impulsarlos. 5 para Chris Robertson en 6 turnos al bat sin hit, ciertamente recibió 2 bases por bola, Alfredo Amézaga de 8 nada también con 5 ponches, Douglas Clark, el jugador más valioso del juego, 7 apariciones al bat con 2 imparables, 1 home run, 1 carrera producida, 2 ponches. Y Marlon Byrd, el cuarto bat de 6 nada también con 3 ponches y 1 base por bola. Así estuvo la situación, 15 ponches entre los 4 primeros bateadores del equipo mexicano. Luego, enhorabuena para Bárbaro Cañizares, que fue el único que no se ponchó en todo el juego. En 6 oportunidades conectó 2 imparables, anotó una carrera, conectó un doblete y recibió 1 base por bola. Ni un ponche para Cañizares. Luego vino Karim García con 3 ponches más. O sea que entre los 6 primeros bateadores, 18 ponches de los 22. Algo grandioso.
y solamente 6 imparables conectaron la batería mexicana, 2 hits de Douglas Clark, 2 de Bárbaro Cañizares, 1 de Karim García y el otro de Agustín Murillo. 6 imparables por 16 imparables de los dominicanos. Imagínate un equipo que batea 16 imparables y perder el juego. ¡Wow! Donel Linares conectó 3 imparables en 9 oportunidades. Miguel Tejada de 8-2 con una producida. Por cierto, fue el que empató el juego en la entrada número 14, amigos aficionados. Y luego otro que repitió, José Ramírez, el primer bat con una carrera producida de 7-2. Jordani Valdespino de 8-2 también. Y fíjense, otro que repitió, Luis Jiménez de 3-2 en la noche. Y Alberto Rosario, el receptor, de 5-2. Esa fue la actuación del equipo dominicano al bat, con solamente 11 ponches. La mitad del equipo mexicano, 2 veces se ponchó Abraham Almonte y 2 veces se ponchó Donel Linares, fueron los únicos que repitieron en ponchados, ya que los demás, un ponche para Jordani Valdespín, otro para Hanley Ramírez, que por cierto fue la gran decepción de la Serie del Caribe, bateando solamente 156. Ricardo Nanita se ponchó también en una ocasión, Miguel Tejada en una ocasión, José Costanza en otra ocasión, Francisco Peña en otra ocasión y Alberto Rosario en una sola ocasión, en un juego, amigos aficionados, que duró, ya les decíamos, 7 horas con 28 minutos ante 16 mil gentes. Prácticamente el equipo de México abrió en la loma de los disparos con Rodrigo López, que tuvo una brillantísima actuación de 7 entradas y 2 tercios, 6 hits, una carrera, fue sucia por cierto, 2 bases y 2 ponches. José Cobos lanzó un tercio de entrada sin novedad. Luis Ignacio Ayala, que fue el que falló el salvamento, blown save le llaman ahora los norteamericanos, una entrada completa para 3 hits, una carrera, la carrera fue limpia, 2 ponches y el home run que le conectara Ricardo Nanita. Ángel Adrián Ramírez lanzó para un tercio con un hit sin novedad. Oscar Villarreal también un tercio sin novedad. Denis Reyes un tercio sin más que contarle. Héctor Navarro una entrada y un tercio con 2 imparables, 2 ponches. Arturo López un tercio de entrada con un ponche. Mike Benaca, que ahora sí el norteamericano se lució, aunque regaló 3 bases por bolas, afortunadamente no le hicieron daño en una entrada completa para 3 bases y 2 ponches. También Edgar González lanzó una entrada y un tercio para un hit, una carrera, la carrera limpia, 3 bases, un ponche. Y el ganador, ya decíamos, Marco Carrillo, con relevo largo de 4 entradas, 3 hits, sin carrera, 2 bases y un ponche. Por el equipo de Dominicana, el derecho Ángel Castro con una gran actuación de 7 entradas y 2 tercios para solamente 2 imparables, 2 carreras, una sucia, 3 bases y 7 ponches. Le siguió Ramón García con un tercio de entrada, una base y un ponche. Johnny Núñez con 2 tercios de entrada para una base. Nelson Payano no tuvo números, nada más entró a lanzarle a un bateador. Fernando Roni, 2 entradas y un tercio con un hit y 4 ponches. Tony Peña Jr. con una entrada y 2 tercios para un hit, una base y 2 ponches. Jailén Peguero con una entrada y 2 tercios para un hit, una carrera, la carrera limpia, 3 chocolates y un ponche. Dustin Richardson, 2 entradas con 2 ponches. Y Armando Rodríguez, una entrada, 2 tercios con una base, 2 ponches. Y el derrotado, Edward Valdés, con una entrada, 1 tercio para un hit, una carrera limpia, un ponche. Y el cuadrangular que permitió a Douglas Clark, el jugador más valioso del juego, el norteamericano jardinero izquierdo de los Yaquis de Obregón. Repito, un juego que duró 7 entradas, 7 horas con 28 minutos, más de 17 mil gentes. Ahora sí se veía que no cabía un alfiler en el estadio. Los umpires para este juego memorable, el primer campeonato de México en el Estadio Sonora, el nuevo estadio, inaugurando el estadio. En home estuvo Delfín Colón, por la primera base estuvo Kelvin Butrón, por la segunda base Félix Tejada, por la tercera base Yair Fernández, en el jardín izquierdo Juan Díaz y en el jardín derecho Oscar Marín. Así es que, amigos aficionados, segunda ocasión en su casa es campeón, por séptima ocasión en la Serie del Caribe, y el equipo de mexicano, el equipo
mexicano se alza con esta gloriosa victoria en su primera actuación en un estadio remozante de belleza y remozante de algarabía. Así es que nos vamos a una pausa y regresamos con la parte final para darles a conocer la novena ideal de la Serie del Caribe. No le cambie, está en Béisbol Caliente. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Este día de San Valentín, enamórate, pero de las promociones de Socuada Ferretería. Las charolas y la pintura Ace con el 10% de descuento. Te recordamos que contamos con créditos Infonacot y ya puedes usar tu tarjeta Coppel con nosotros. Visítanos en Simón Morúa, esquina con Justo Sierra. Teléfono 383-6641. Socuada, somos tu gente. Cuando estés en el alto Golfo de California, tienes que vivir la mejor experiencia pirata. Disfruta de todo lo que el Rey del Mar tiene para tu diversión en uno de los espectáculos más divertidos y bellos que Puerto Peñasco puede ofrecer. Juegos, representaciones, bailables, el atardecer más bello del mundo y unos piratas que te harán divertirte a lo grande. En Puerto Peñasco, el espectáculo que no te puedes perder es el Rey del Mar. El barco zarpa enfrente del restaurante Balboas. La Cita Café, un lugar con historia y tradición. Ven y paladea nuestras deliciosas comidas que seguramente te traerán gratos recuerdos. Pozole de pollo y puerco, mole poblano y cualquier platillo con todo el exquisito sabor que La Cita Café le da desde hace ya varios años. Disfruta de tu bebida favorita acompañado por música totalmente en vivo. Ven aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, si vienes a Puerto Peñasco y no comes en La Cita Café, haga de cuenta que nunca vino. Nuestra dirección, Avenida Francisco y Madero entre Melchor Ocampo y Avenida Sonora, aquí en Puerto Peñasco, Sonora. La Cita Café, un lugar con historia y tradición. Aquí en La Cita Café, ¡los esperamos! Sin fin de momentos maravillosos. En el libro de Puerto Peñasco, el profe Armando, fiel a su costumbre con más de 26 años de experiencia, le ofrece un sinfín de artículos y productos que llenarán la mejor página de su vida profesional. Venta y reparación de máquinas registradoras, impresoras, copiadoras, faxes y relojes checadores, tinta para fax, cartuchos para toners, computadoras para imprimir, material didáctico, servicio de internet, pedidos especiales y entrega a domicilio. Papelería El Libro, Miguel Hidalgo y Sinaloa, teléfonos 383-8600 y 383-4385. Recibimos tarjetas de crédito. Papelería. Bien, amigos, nos vamos ya con la última parte de lo que es Béisbol Caliente. No sin antes saludar a toda la grande y vasta afición del Valle de Mexicali, el Valle de San Luis, a la gente del noroeste de México, a la gente de Culiacán, Sinaloa, Juan Francisco Orrantia, allá en Culiacán, Sinaloa, ¿cómo estás? A Salvador Elenes también. Un saludo para la gente de Chihuahua que se reportó también vía internet y que nos dicen ven Béisbol Caliente, a Bárbara Apodaca, a Esmeralda Luna, también a Cruz Manuel Álvarez allá en Chihuahua, Chihuahua, capital del estado norteño. Y también saludamos a la gente de Los Mochis, Sinaloa, a Lupita Luna Rivera, Lupita Luna Araujo, también saludamos a Miriam. Un saludo para Jesús Julián, José Julián y para Mari Luna Muñoz. Un saludo también para Jennifer, allá en Los Mochis, Sinaloa. También nos miran Rubí y Rocío Félix Calzada. Les saludamos con mucho gusto en Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón está Claudia Ortega, que por cierto fue mi reportera en el día de anoche en el juego. A quien le mando un saludo también a su hijo, que no se pierde Béisbol Caliente, Claudia Ortega. Un saludo también a la gente de Nacozari, de García, Sonora, allá la familia Urbalejo, les saludamos con mucho gusto. A Eduardo y Rafael Urbalejo en Nacozari, de García, Sonora, la familia Chaparro Luna,
También acá en San Luis, Andrés Quiroz, que también decíamos es de Nacozari, pero es el esposo de Mircha Urías, le mando un saludo muy espectacular. A la gente de Smart 5 también, a Víctor Manuel López Domínguez, le saludo con mucho gusto. Y a Cintia Luque, un saludo para ellos allá en San Luis, en Río Colorado, Sonora. Saludamos también a la gente de Phoenix, Arizona, Luis Fernando, Luis Alfonso Luna, también para Estrellita, para Fer y para Cruz del Carmen, allá en Phoenix, Arizona. En Los Cabos están los Orrantia, Cruz Orrantia, Juan Orrantia y párele de contar. En Denver, Colorado también está Carlos Orrantia, Darío, Gabriel. Saludos también allá en Denver para la gente que se reporta con nosotros, a Roberto Orrantia, Diego Luna y Ramón Luna también en Denver, Colorado. Seguimos con nuestros saludos en Mexicali, Baja California, a la gente de Los Aguiluchos, al arquitecto José Luis Rodríguez, a David El Chile Cárdenas, también el gerente deportivo de Los Aguiluchos, a la gente, un saludo para también que ayer celebró con el campeonato, bueno, ya era un día después, mi amigo Alfonso López Trasviña, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, y bueno, qué manera de celebrarlo con el campeonato de México en la Serie del Caribe allá en Mexicali. Saludamos a la gente de Tijuana, a David Urías y a la gente de Los Toros, allá a la gente de Ensenada también, a Juan José Arellano, un saludo para él y toda su gente de Los Marineros. Acá en San Luis también a nuestro amigo el ingeniero Francisco Ochoa y los Algodoneros de San Luis, que por cierto ya este 3 de abril arranca la temporada de la Liga Norte de México en lo que es el torneo de verano en la Liga Norte de México de Béisbol Profesional. Y aquí en Puerto Peñasco, el 17 de marzo, arranca también la Liga Regional Norte. Un saludo para Germán Zelaya, aquí de los directivos del club Escualos, también del club local de Puerto Peñasco en la Liga Regional Norte, una liga bastante competitiva. Saludamos a Víctor Fernández, me decía mi tocayo Ricardo, Ricardo Chávez, que por cierto le mando un saludo también a Ricardo, que el día de hoy pues van a celebrar el campeonato de México en la Serie del Caribe. Así es que le saludamos a Víctor Fernández, que es toda una enciclopedia andando, me decía ahí, de béisbol, muy efusivo, por cierto. Le saludamos con mucho gusto a Víctor Fernández de Puerto Peñasco. Vámonos entonces, amigos aficionados, y les vamos a comentar que de las 92 carreras que se anotaron en la primera fase, la novena dominicana totalizó 38 en 6 encuentros, siendo apoyado por 5 rallies que los ayudaron a concretar sus victorias. Esto viene a alusión porque, fíjense cómo son las cosas, los dos mejores equipos en anotación de carreras fueron los que llegaron a la final. Los Leones, como ya les decía anteriormente, terminaron con marca de 5 ganados y 1 perdido. Vino de atrás en cada una de ellas basada en su producción luego de la primera mitad del encuentro, donde en la quinta entrada totalizaron 8 carreras, teniendo el octavo episodio como el mejor para ellos, con 10 carreras apoyados por el rally de 7 carreras que armaron contra México en aquel rally cuando el mundo se le vino encima a la afición mexicana, que estaba ganando México de una manera estrepitosa. Pero los dominicanos le armaron ahí entre Oscar Villarreal y el Chicote Ayala 7 grandes carreras. En otras palabras, el equipo de Dominicana anotó 38 carreras, México 29, Puerto Rico 13 y Venezuela 12. O sea que los dos mejores equipos en cuanto a productividad fueron los que llegaron al juego final por el campeonato. Mientras tanto, vamos a hablarles acerca de la novena ideal de la Serie del Caribe, amigos aficionados, donde por cierto el equipo de México sumó algunos elementos ahí. El equipo de Puerto Rico y Venezuela solamente tuvieron a un elemento por equipo, mientras que los reflectores en la Serie del Caribe se los llevaron Douglas Clark en bateo y Luis Alonso Mendoza en picheo. Los dos de los Yaquis de Ciudad Obregón acapararon los honores al concluir la fase de todos contra todos en la Serie del Caribe, Clark como campeón bateador, mientras que Mendoza como líder en juegos ganados y efectividad. Y así estuvo el detalle de las estadísticas, así es como se repartieron los lideratos individuales en ambos departamentos. En bateo, Douglas Clark de México, 429 de bateo. En jonrones, Mario Lison de Venezuela, Francisco Peña de Dominicana, Miguel Tejada también de Dominicana, 2 por bando. En carreras producidas, Ricardo Nanita de Dominicana, Marlon Byrd de México y Bárbaro Cañizares también de México, 6 carreras producidas. En bases robadas,
Hanley Ramírez de Dominicana 3. En hits, Douglas Clark de México conectó 9. En dobletes, Marlon Beer de México conectó 4. En triples, Alfredo Mézaga de México conectó 1, empatado con Renny Osuna de Venezuela también con 1. En carreras anotadas, Jordani Valdespín de Dominicana anotó 6 carreras. Bárbaro Cañizares de México fue el mejor en porcentaje con 476 milésimas. Y en slugging, Miguel Tejada de Dominicana 636. Ese es en posición de anotar el porcentaje que di de Bárbaro Cañizares, no de bateo individual. En picheo, Luis Alonso Mendoza de México ganó 2 juegos. En porcentaje de carrera limpias admitida, Luis Alonso Mendoza 0.00. En salvamento, Saúl Rivera de Puerto Rico 2. En juegos jugados, José Cobos de México 5. En juegos completos no hubo. En inning picheado, Luis Alonso Mendoza de México 13 entradas y un tercio. En ponches, Luis Alonso Mendoza de México 12. En wild pitch, David Reyes de bueno, más bien en porcentaje sobre jugadores envasados, David Reyes de México con 0.18 y en porcentaje David Reyes también de México con 0.56, ese mexicano novato que la verdad brilló intensamente con luz propia en esta serie del Caribe. El jugador más valioso en la serie del Caribe fue Luis Alonso Mendoza. Amigos aficionados, él fue el jugador más valioso de esta serie del Caribe. Mientras tanto, ya decíamos en lo que es la novena ideal de esta serie del Caribe, quedó de la siguiente manera. El mejor primera base, Donel Linares de República Dominicana. El mejor segunda base, José Ramírez de República Dominicana. El mejor tercera base, Mario Lison de Venezuela. El mejor parador en corto, Miguel Tejada de República Dominicana. El mejor jardinero derecho, Marlon Beer de México. El mejor jardinero central, Ricardo Nanita de República Dominicana. El mejor jardinero izquierdo, Douglas Clark de México. El mejor receptor, Francisco Peña de República Dominicana. El mejor bateador designado, Bárbaro Cañizares de México. El mejor pitcher derecho, Luis Alonso Mendoza de México. El mejor pitcher zurdo, Efraín Nieves de Puerto Rico. Y el mejor manager de la Serie del Caribe, Ado Vicente de República Dominicana. Este manager jovencito de solamente 33 años de edad resultó ser el mejor manejador de esta Serie del Caribe. Y así es como quedó la novena ideal de Hermosillo 2013. Así es que, amigos aficionados, les agradecemos mucho. Un saludo para el Fuerte Sinaloa, a la gente que nos ve allá en el Fuerte Sinaloa. Allá están Raquel, Judith, Ayala. Un saludo también para María Oneida Chávez. También le mandamos un saludo allá en el Fuerte Sinaloa. Mi compa Polo, ¿cómo están? A la gente de Joyanco, el Fuerte Sinaloa. La gente del estadio donde un servidor jugó sus primeros juegos allá en el Joyanco, el Fuerte Sinaloa. Les mandamos un saludo, amigos aficionados. Y bueno, pues nos retiramos. Disfruten mucho de los siguientes programas de Béisbol Caliente. Ya no vamos a tener resúmenes ni de béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico ni de Serie del Caribe. Pero sí vamos a empezar a narrar los juegos del béisbol local, de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil y de la Liga Municipal, para que ustedes estén pendientes vía Facebook, vía Internet y vía la página penascohoy.com. Estaremos informándoles dónde estaremos narrando qué juegos, para que ustedes, amigos aficionados, estén participando con nosotros. Saludamos a la gente del béisbol de Puerto Peñasco, a Humberto Mavisca y a Jesús Cervantes. Pase usted muy buenas tardes. Gracias a mi amigo Elbe Cepeda de nuevo por su colaboración, a Reinaldo Nava allá en la oficina, a Mari Sánchez también le saludamos con mucho gusto, y a Héctor Hernández en Guasave, Sinaloa, de puracura.com. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Cuando estés en el Alto Golfo de California, tienes que vivir la mejor experiencia pirata. Disfruta de todo lo que el Rey del Mar tiene para tu diversión en uno de los espectáculos más divertidos y bellos que Puerto Peñasco puede ofrecer. Juegos, representaciones, bailables,
Cascabeles, el atardecer más bello del mundo y unos piratas que te harán divertirte a lo grande. En Puerto Peñasco, el espectáculo que no te puedes perder es El Rey del Mar, el barco zarpa enfrente del restaurante Balboas. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Este día de San Valentín, enamórate, pero de las promociones de Socuada Ferretería. Las charolas y la pintura Ace con el 10% de descuento. Te recordamos que contamos con créditos Infonacot y ya puedes usar tu tarjeta Coppel con nosotros. Visítanos en Simón Morúa, esquina con Justo Sierra. Teléfono 383-6641. Socuada, somos tu gente. De momentos maravillosos. En el libro de Puerto Peñasco, el profe Armando, fiel a su costumbre y con más de 26 años de experiencia, le ofrece un sinfín de artículos y productos que llenarán la mejor página de su vida profesional. Venta y reparación de máquinas registradoras, impresoras, copiadoras, faxes y relojes checadores. Tinta para fax, cartuchos para toners, computadoras para imprimir, material didáctico, servicio de internet, pedidos especiales y entrega a domicilio. Papelería El Libro, Miguel Hidalgo y Sinaloa, teléfonos 383-8600 y 383-4385. Recibimos tarjetas de crédito. Cita Café, un lugar con historia y tradición. Ven y paladea nuestras deliciosas comidas que seguramente te traerán gratos recuerdos. Pozole de pollo y puerco, mole poblano y cualquier platillo con todo el exquisito sabor que La Cita Café le da desde hace ya varios años. Disfruta de tu bebida favorita acompañado por música totalmente en vivo. Ven aquí, te esperamos con los brazos abiertos. Recuerda, si vienes a Puerto Peñasco y no comes en La Cita Café, haga de cuenta que nunca vino. Nuestra dirección, Avenida